ายืนขึ้นขึ้นลงลงThank you.
tiempo. Antes que nada, y de dar el resultado, la mesa fiscalizadora. La verdad que lo primero que tenemos que admirar, más allá del deporte que hacemos, que nos gusta, es la cordialidad que hay arriba del ring y abajo del ring. ¿Sí? Es lo que nosotros siempre respetamos y anhelamos que siga así. Los chicos son competidores. Y ustedes pueden ver que abajo del ring, como arriba del ring, cómo termina una pelea, y cómo terminan como si fuera como que, no sé cómo interpretarlo, porque realmente es un deporte de contacto, y siempre digo lo mismo, no hay nada en el medio, ni una pelota, nada. Ellos se enfrentan entre ellos y después terminan estando juntos. Así que gracias a ellos, gracias a los otros competidores, y gracias a ustedes, un fuerte aplauso para los chicos. Ahora sí, les voy a dejar para que la mesa dé el fallo y a ver quién de nuestros chicos, de estos campeones, nos va a representar afuera del país. Otra vez, antes de dar el fallo, quiero pedirle al público un fuerte aplauso para los dos competidores. Nos regalaron una final soñada, chicos, felicitaciones.
sí, vamos al fallo. Ganador y campeón de la Copa Iguía Cal, del Super 4 hasta 61 kilos 200. Y gana su lugar en Perú el 10 de junio, en fallo unánime, Rincón Azul. ¡Santiago Lalone! Palabras acá de campeón. Ah, le mando un saludo a todo mi equipo. Esto es gracias a todos mis compañeros, a mi amigo Sergio que me estuvo ayudando, que se lo dedico a su mamá Carmen, a mi abuelo, que están en el cielo. Así que nada, vamos a seguir para adelante. Está bien, ¿no?